Así es, háblame. Si notas que estoy ahí desviándome en el camino que tú no me has indicado, ayúdame. Ayúdame a reincorporarme, a declarar victoria, a fortalecerme en tu fe. Hoy vamos a hablar de la fortaleza de su fe, mi amigo, mi amiga televidente, en Romanos 4:20. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, nos dice Juan 1:34. En verdad te digo, que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuida tu fe y siempre procura fortalecerla. Amigo, amiga, donde sea que tú estés, recuerda, es solo por fe que tú puedes recibir bendiciones. Porque si tú deseas las bendiciones de Dios, nada puede hacerla descender del cielo como tu fortaleza en la fe. Y le recuerdo, en esta mañana de lunes 6 del mes de mayo, con Dios podemos alcanzarlo todo y mucho más de lo que imaginamos. A usted le estoy hablando, don Pedro. A usted, doña María. ¿Está leyendo este mensaje? ¿Está oyendo que Dios está con usted? ¿Que su fortaleza debe de estar en fe ante el Altísimo? Recuerde, con Dios podemos hacer realidad todos nuestros sueños, metas, planes, propósitos y aspiraciones. Les recuerdo, con Dios encontraremos la fuerza, la valentía, el coraje para seguir hacia adelante y poder salir de muchas situaciones penosas que a veces nos obligan a estar inclinando nuestra cabeza y el enemigo machacándola una y otra vez, comiendo de lodo cenagoso, lo tiene a usted. ¿Pero por qué? Porque usted no fortalece su fe, porque usted no reconoce que Dios es el único que puede ayudarle. Y mire lo que dice mis apuntes el día de hoy: con Dios podemos alcanzar la paz que necesitamos para sentirnos verdaderamente realizados y completamente felices, declarando todos los días victoria, victoria y fortaleza en la fe. Con Dios no hay imposibles, para Él todo le es posible, porque con Él
podemos alcanzar todo. Lo que usted está pensando, lo que usted está soñando y lo imaginable. Lo que usted no cree que Dios puede hacer. Él, conforme a su fe, puede ayudarle a conquistar este mundo y cualquier lado donde usted esté, ya sea en Europa, ya sea en cualquier estado de los Estados Unidos, usted puede conquistar el corazón de Dios. Si está en Guatemala, si está en Nicaragua, si está en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, no importa, porque mi Padre es omnipotente y para Él todo le es posible. Y sea mi Señor el que siempre bendiga su vida, donde sea que usted se encuentre. Dios le bendiga en esta mañana y que sea mi Padre el que añada sabiduría a esta palabra de vida. Permíteme, Señor, decirte gracias. Gracias porque me hacía falta enormemente estar con ustedes. Por mi trabajo me ausenté una semana. Andaba con una misión de Corea del Sur, con varios coreanos, 5 para ser exactos, incluido el embajador de Corea del Sur, que se agregó a esta visita de campo el día viernes en Taulabé. Hoy le traigo los pormenores de esa actividad que realizamos precisamente el día viernes. Pero vamos a ir para atrás en secuencia, desde el día martes donde estuvimos y de qué se trató esta bonita actividad de campo que realizaron nuestros queridos amigos del programa o proyecto Samaul Undón. ¿De qué se trata eso? Ya les vamos a explicar, pero este es una orientación, un espíritu de trabajo, una nueva actitud que nuestros amigos de Corea del Sur quieren implementar en 4 comunidades en el territorio nacional a través de la gestión del ministro del IDECOAS, Mario Pineda. Y estuvimos con el coordinador de este proyecto, el ingeniero Mario Blanco, igualmente acompañado de Carolina Montalbán, que estaría viajando la próxima semana hacia Corea del Sur para poder conocer un poco más la metodología denominada Samaul Undón. Ya vamos a hablar ampliamente sobre esa visita de nuestros queridos amigos coreanos en Honduras. Vámonos rápidamente a informarles el acontecer nacional e internacional. Nos apoyamos con este video de diario La Tribuna porque esto acaba de acontecer y no pudimos estar en el lugar de los hechos. Un rayo deja lesionada a 16 personas. Esto fue en el occidente de Honduras. Un rayo que cayó en una caseta aledaña a un campo de fútbol dejó 16 personas heridas, que una de ellas ya está en el hospital escuela por la gravedad de que fue objeto por la caída de este rayo. Esto fue en la aldea Zacate Blanco, municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá. Los lesionados, entre ellos 3 niños y 3 mujeres, fueron trasladados al hospital regional Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza, Intibucá, y son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, con el apoyo, por supuesto, de diario La Tribuna. Estas imágenes proporcionadas por diario La Tribuna en el centro regional Enrique Aguilar Cerrato de La
Esperanza Intibucá. Y ahí está la ubicación, mientras que dos de los pacientes en estado de gravedad fueron trasladados a través de la Cruz Roja hasta el Hospital Escuela en Tegucigalpa. Este rayo que ha dejado lesionadas a estas 16 personas, según informó la persona que se encontraban en este campo de fútbol disfrutando de un partido, de repente cayó un aguacero. Las personas que se refugiaron debajo de un árbol minutos después del impacto de este rayo en el mismo estaban lesionadas al menos 16 personas. Los afectados fueron trasladados a este centro asistencial. Todos los heridos son originarios de la aldea El Zacate Blanco de Yamaranguila. Heridos con esta descarga eléctrica, esto sucedió en Zacate Blanco, Yamaranguila. Y seguimos informándole, con el Fondo Monetario Internacional ha entrado la etapa final, así lo anunció la ministra de Finanzas Rocío Tábora, y es que el Fondo Monetario Internacional está de visita en nuestro país, uno de los de las fuertes afluencias e interés de que se levante precisamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como también que se rescate Ondutel. Ha sido estas negociaciones que ya han entrado en la etapa final, como lo anunció la ministra de Finanzas. Parece que va a haber humo blanco precisamente en esta visita del Fondo Monetario Internacional, que posiblemente pues visualice cosas buenas de inversión para el país. Con estas imágenes que compartimos en pantalla, los pobladores de Lempira, esto sucedió el día de ayer, a punto de linchar a su alcalde por supuesta corrupción. Pobladores enfurecidos del puerto de Lempira estuvieron a punto de linchar a su alcalde José Edgardo Saición por cometer supuestos actos de corrupción, entre ellos la venta ilegal de tierras. En este video difundido en las redes sociales se ve al edil siendo auxiliado por agentes de la Policía Nacional, quienes lo sacaron del edificio municipal donde resguardaba la multitud. Informes preliminares establecen que durante 2 semanas la alcaldía de esta municipalidad de Puerto Lempira había sido tomado por todos estos pobladores que estaban reclamando a su alcalde varias acciones que ellos consideraban irregulares en su administración. Miren ustedes, ya el pueblo hondureño ya llegó a su tope. ¿Por qué? Porque hay demasiada corrupción en las alcaldías. Ya no soportan y la gente ya está tomando justicia por su propia mano, que no es lo correcto, pero lamentablemente, como no ven justicia de calidad y real en el país, tienen que tomarse su propia justicia. Así miren ustedes lo que está aconteciendo precisamente en Puerto Lempira, en la Mosquitia hondureña. Seguimos informándole, pueblo hondureño, y no pude estar presente, pero también me apoyo con estas imágenes de diario La Tribuna, precisamente nuestro alcalde que lamentablemente perdió a su esposa. Solo le dije que la amaba, dice el alcalde del Distrito Central, Tito Narri Afura, su madre, perdón, que él estuvo en el velorio de su madre Gloria Sabla Yarde Afura. Se siente feliz por haber estado con ella, dijo Tito Narre Afura, ya que ella fue muy feliz con toda la familia. El edil recordó que su madre, quien falleció por problemas respiratorios en una clínica privada, al final de sus días no podía hablar mucho. Solo le dije que la amaba. No hay más palabras, dijo en esta entrevista el alcalde capitalino Tito Narri Afura. Adelante con la información. Lo mejor es mucho amor,
y comida muy rica, sabía cocinar muy bien. Son tres hermanas mayores, tres hermanas mujeres, perdón, y yo soy el único varón y el mayor. Bueno, no creo, porque a veces me regañaban y me daban baja muy seguido, pero muy bien. ¿Qué consejo le daba el alcalde? ¿Qué consejo le daba ella realmente cuando ella tomó la magistratura? Bueno, yo creo que nos educó hace muchos años y lo que ella hizo es lo que hoy estamos demostrando. Hizo un buen trabajo. Ustedes lo podrán decir, no yo. Simplemente hacemos lo que la mejor. La humildad que los caracterizaba a ustedes, la humildad que los caracteriza a ustedes. En la vida no se miden las cosas por dinero, ni por egoísmo, ni ser creído. Se mide por el amor que le pueda tener una persona, lo que salga de tu corazón, pero lo que salga sincero de tu corazón. Esa es lo único que vale al final. Aquí mismo la estamos velando acá en Suyapa, vamos a la basílica, a la misa, y aquí mismo en el cementerio de Suyapa, donde está mi papá. ¿Qué legado tiene esa familia? Bueno, una familia, por lo menos en nosotros, una familia unida, una familia con mucho amor, con mucho ejemplo, y que tenemos que transmitir para poder tener mejores hondureños cada día más. Gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga. Bueno, nos unimos al dolor y la resignación a la familia de nuestro alcalde capitalino Tito Narre Afura, que su madre fue enterrada el día viernes.